Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saluda su amigo Jorge Bonilla en este espacio OtiFace Express. El día de hoy puedo tocar un tema bastante polémico porque ayer saltó a las redes y hasta hoy se mantiene lo que es el tema del asambleísta Weber de lo que es Ex Sociedad Cristiana. Ella se abrió justamente el día que se votaba para lo que es si continuó o no el juicio político. El juicio avanzó, pero vemos que esto ha despertado mucha intriga porque el señor Vivanco dejó en claro que el motivo para que ella decidiera vender su voto al gobierno era para que otorgue un reinado netamente a una de sus hijas. Esto es bien delicado y lo digo así porque aún no hay pruebas de esto, pero sin embargo las declaraciones de la asambleísta dejan más que todo una ventana abierta para desconfiar de que sus motivos no son tan altruistas como ella comenta, como dice, para el pueblo, sino que habrá un interés de por medio, dejando claro que en este caso el señor Ivanco la ridiculiza porque ella, en vez de zafarse de esa mal altercado, lo termina confirmando. Por favor, con esto regálanos tu like, comparte este video y síguenos en todas estas redes oficiales. Recuerda que esa es la forma que nos ayudas a seguir adelante. Con esto me rollo más y pasemos a revisar la nota. Polémica surge con la asambleísta Geraldine Weber, Ex Sociedad Cristiana, al netamente divulgarse unos tweets del señor Vivanco. Esto ella a responder: deja de ser mentiroso, salariado, y por qué mejor no te entrevistas y te cuento la verdad, no te metas con mi hija, por eso es infame y muy bajo. Según la salida, sería por la venta esta para sus cargos para su hija, pero sin embargo la asambleísta Weber le daría declaraciones muy contrarias, pero mejor pasemos a analizarlo. Que firmamos el documento que pasó uno de los colegas legisladores, muchos no firmaron, pero nos obligaron y andaban pero como gallina con huevos, enseñando que los que sí habían firmado el documento para destituir al presidente. No ha habido una sociabilización, no ha habido un momento para conversar, para decir, señores, vamos a hacer esto por esto y esto. No, hay una decisión de unos cuantos y luego ustedes alcen la mano. Me cansé de alzar la mano. Yo quiero pruebas contundentes. Yo tengo pensamiento crítico. Puedo discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero, lo que le conviene al pueblo y le conviene a grupitos. Y yo no estoy aquí por los grupitos, estoy por lo que le conviene al pueblo. Y esa es mi agenda de trabajo. Es decir, si hubo una amenaza de que si no votan a favor del juicio, va a haber destitución o separación del bloque. Han habido varias amenazas, que si no votan a favor del juicio, tienen que desafiliarse. Que si uno pretende tener un puesto en el y que no es con la mayoría, tiene que desafiliarse. Que si yo no voy a ir, que firme un documento en blanco para que venga mi alterno. ¿Dónde estamos, pues? Que será una niña, que tienen mi tutor, que son tutores míos. No, señores, aquí yo soy una mujer bien parada. ¿Y esas amenazas de dónde vienen, señor? Esas amenazas vienen de un legislador de la bancada, que se toma el nombre del gran líder, que entró como alterno, cayó de pie. También tengo entendido que en ese despacho mandó unas cartas internas diciendo de que no lo iban a recoger al aeropuerto y que había malestar. Y asimismo, ese mismo asambleísta sacó a la compañera Care Noblecilla, le quitó todas sus cosas de la oficina que le correspondía a ella y le hizo sacar. Y asimismo me ha perseguido a mí. ¿El asambleísta Pablo Muñoz? Sí, señor. Y asimismo ha perseguido a la compañera Lina. Entonces, lamentablemente, yo aquí no voy a defender a nadie y tampoco me lo quiero montar como enemigo. Pero la verdad tiene que escucharse. Nosotros hemos sido abusadas en este partido por un señor. Un señor que viene y se toma el nombre del abogado Nebot, y lamentablemente el abogado Nebot, que lo estimo, que lo aprecio, que le agradezco, no se ha enterado, ha permitido o no sé qué ha pasado ahí. Pero la evidencia y los resultados son los que les estoy contando. Mucha, la legisladora Chávez ha señalado que se está actuando con mucha susceptibilidad. Están muy sensibles las asambleístas que han salido de la bancada. Mire, yo no sé lo que ella ha manifestado, yo puedo hablar de lo que yo siento. Yo siento que la visión y el objetivo se perdió el norte cuando se inició una alianza del embudo, pues no, lo ancho para los grandes y lo angostito para los chiquitos, las leyes para los grandes, y cuando nosotros hemos presentado, no ha habido apoyo. Cuando yo presenté mi queja al CAL, yo no tuve apoyo ni siquiera del jefe de la bancada, de mi bancada. Entonces yo he actuado durante todo este tiempo como una asambleísta independiente. No me he sentido apoyada, mis leyes no han sido tomadas en cuenta. Al contrario, cuando llegó el asambleísta en mención, me he sentido atropellada, y no es que le quiero echar la culpa a él de mis decisiones. Yo me voy porque tampoco estoy de acuerdo con que se nos impongan criterios cuando nosotros podemos pensar, podemos discernir. Hoy día las mujeres tenemos capacidad para leer, para estudiar, para darnos cuenta que nos engañan. Y nosotros queremos la verdad. Y eso es lo que nos une el día de hoy en la asamblea. Hablar por todas las mujeres que se quedan calladas, sentadas, abusadas, sometidas, porque eso es misoginia. Lo que pasa en... Asambleísta, ¿usted qué cree que está entonces pasando ahora en el Partido Social Cristiano? Bueno, yo creo que el Partido Social Cristiano tiene un gran líder que es Jaime Nebot, que lamentablemente no está aquí en la asamblea. Si él estuviera aquí, no pasara lo que está pasando. Hay personas que no les ha importado el bienestar de otros, que pueden decir, como me pasó a mí, que me pidan que firme un documento en blanco, porque si es que yo no vengo, porque no le importa mi integridad, ese documento en blanco le va a permitir a mi alterno venir a la asamblea, imagínese usted. Entonces eso... ¿Ya van a
Eso realmente a mí me ha causado gran malestar. Me he sentido como un alza manos, un voto más. Yo creo que los seres humanos somos dignos. Tenemos pensamiento crítico, podemos discernir y tenemos la oportunidad para marcar la diferencia en el Ecuador aquí. ¿Usted se va netamente del Partido Social Cristiano? ¿Es una decisión ya tomada? Yo me voy como asambleísta independiente. Me voy por mi pueblo, que me eligió. Siempre agradecida con el abogado Nebot. Creo que es un gran líder, un hombre admirable. Creo que los seres humanos nos equivocamos y tomamos decisiones erróneas y que a veces hay que escuchar el feedback. Hay que escuchar lo que pasa sin juzgar, sin decir, ay, compraron votos o la venta de los asambleístas. No, señores, aquí hay asambleístas que tenemos criterio, que queremos defender la democracia y que estamos hartos de que nos digan qué hacer, cómo votar y sin explicaciones. Y las evidencias son claras, que no hay todavía sustento para este juicio y mientras no se pruebe lo contrario, no podemos hablar de voto a favor o voto en contra. Tienen que haber las pruebas y tiene que entrar la votación con todo el requerimiento legal y jurídico que demuestre que el hombre es culpable de peculado. Gracias. Recopilando todo lo que dijo el asambleísta y teniendo en cuenta qué fue lo que provocó todo esto, el señor Luis Vivanco, conocido como el Pautas, tendría bastante lógica, y aunque no fundamentamos los motivos para hablar de la hija de la Xunta Weber, sí deja directamente algo bien en claro. Los motivos son muy raros, pero aquí cabría esperar a qué decisión toma finalmente por el juicio político y si la hija directamente termina convirtiéndose en embajadora de Ecuador. Ahí sí se complejaría lo que es la venta del voto, pero esta primicia ya la daba el señor Ivanco tiempo atrás, y al parecer con esta situación y la escueta excusa que dio podría ser cierta. Pues decía mi abuela, mejor no aclare que oscurece, señorita Weber. Ella ha sido asambleísta razonada y con mucha fuerza en el Social Cristiano. Y ahora de la noche a la mañana se le ocurre decir de que ella no es un alzamanos, que ella no vota por votar. Así me hubiera gustado que en junio, que se dio la misma resolución, que voten a favor de Lazo para que no lo instituyan, tampoco hubiera sido un alzamanos y que hubiera pensado en el pueblo, como tanto dice y pregona. Aquí no vamos a atacarle con relación a lo que pueda hacer que haya vendido su voto por su hijo o no. Eso el tiempo lo dirá, y aquí lo investigaremos y lo ratificaremos o lo desmentiremos si sea así. Lo que sí vamos a criticar es que ella quiera meter al pueblo en su discurso, dejando claro aquí que hay un interés más allá de clase que otra cosa. Pero eso sí, señorita Weber, lo que sí hay que criticar también, usted tuvo todo el tiempo del mundo para desafiliarse y arrepentirse de esto, y no el último día del ya cuando se definió el juicio político. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué negocios se podían haber brindado ahí? Eso le queda la duda al pueblo, y no solamente a nosotros, porque las palabras del señor Vivanco, más allá del caso de todo esto, pueden demostrar que esto es muy fácil de probar, y habrá que ver qué pasa con esto y que se quede aclarecido, porque aquí la única que quedó más gracioso es esta asambleísta Weber. Por ahora, regálanos ese like, comparte este video y sigue todas estas redes. Nos vemos la próxima, mis amigos. Nos despedimos. Chao.